Tenemos el gusto el día de hoy de estar con nuestro alcalde, Antonio Ledezma. Antonio, una pregunta. Esta expresión, hasta el final, ¿cómo la resumes tú? ¿Cómo la interpretas? Esto que nos ha dicho María Corina. Es el diapasón. Es la manera de resumir la convocatoria. Y eso ha estado como un mecanismo de lucha en todas las etapas de la humanidad, en todos los ciclos de las civilizaciones. Cuando aquí hablábamos, recordamos la campaña admirable, cuando recordamos la campaña libertadora, por citarte solo unos ejemplos, pues esos son clarines que se hacen sonar para llamar a la gente a la lucha. Ahora, en esta coyuntura, cuando María Corina entona esa frase y dice hasta el final, eso no se reduce al simple fraseo electoralista, o dicho de otra manera, esto no es una simple consigna electoral, es una declaración de la determinación de una persona que está dispuesta a jugársela completa. Porque ¿cuál es el sentimiento que tiene la gente? Pero no hablemos del ciudadano de a pie, como tú, que eres un hombre bien formado, con una carrera diplomática reconocida y académica. Acabo de escuchar hace unos instantes tu convencimiento de que nosotros ganamos el 14 de abril del año 2013. Y esa es la percepción que tienen los venezolanos, la mayoría de los venezolanos. Cuando la gente dice, bueno, tantas marchas, tantas vigilias, tantos sacrificios, tantas filas para votar. Para que María Corina sí cobra. María Corina cobra. Quedará a defender la voluntad de los venezolanos. Y para eso tú tienes que estar desde ya preparada mental, anímicamente, de que te vas a jugar tu propio pellejo. Porque así es la lucha política. ¿Tú crees que María Corina sea de las que dice no voy a pedir que la gente salga a defender una victoria electoral porque quiero evitar una masacre? ¿Habría una masacre realmente en Venezuela? ¿Eso es verdad? Es un escenario que uno ni siquiera debe contemplar como parte del plan, ¿no? Esos son acontecimientos que ya dependen de los que juegan a la violencia. María Corina juega a la paz. En medio con su espíritu gallardo, con esa firmeza, lo que vemos es una mujer apostando a la paz. ¿Por qué apuesta a la paz? Porque está hablando de unas elecciones primarias. Elecciones primarias implica una mesa para que estén allí los testigos en el centro de votación, implica tener unos lápices y unos papelitos para que la gente vote. No estamos hablando de tanques de guerra, no estamos hablando de fusiles. Por eso cuando oímos al golpista Diosdado Cabello vociferar que María Corina quiere generar violencia, o cuando este oficial llamado Estrada, que funge de comandante de la Guardia Nacional, dice que María Corina va a subvertir el orden, bueno, ¿qué pueden hablar estos golpistas que asaltaron una madrugada la residencia presidencial La Casona, que le dispararon a mansalva a doña Blanca Rodríguez de Pérez, a sus hijos y a sus nietos que estaban allí en esa residencia presidencial, o esos mismos golpistas que se fueron para el Palacio de Miraflores en la madrugada del 4 de febrero, metieron tanques contra las puertas del Palacio Blanco, ametrallaron los ventanales y las puertas donde estaba en ese momento despachando el presidente de la República? O sea, lo que propone María Corina es una solución pacífica y por eso estamos defendiendo la elección primaria. Ahora, que el pueblo salga a defender esa voluntad, eso forma parte de los derechos de los ciudadanos. Y no porque se le ocurra a cualquier persona que se monte en una tarima improvisada y soliviante a la gente, no, eso está en la Constitución Nacional, eso está en el preámbulo de la Constitución Nacional y muy bien especificado en el articulado que forma parte de nuestra Carta Magna. Ella ha dicho que hay que utilizar, que hay que recurrir a un movimiento, a la fuerza, mencionó esta expresión en el debate, y María Corina está inhabilitada abusiva, arbitraria, inconstitucionalmente por el régimen. ¿Cómo ves tú la posibilidad de superar esta artimaña, este ardid del régimen, y en qué consiste esto de la fuerza? La fuerza es el músculo que deben ofrecer los ciudadanos comprometidos con los valores y principios de la libertad y de la democracia.
Por eso lo que tenemos que hacer es lo que ya, por ejemplo, se efectuó el pasado viernes, creo que, no sé si fue 2 o 3 de agosto, cuando se firmó un documento en la ciudad de Caracas. Allí vimos desfilar a distintos precandidatos. Eso es un mensaje positivo, porque en la unión está la fuerza. Y este es un régimen muy peligroso, poderoso, no porque tenga respaldo popular, sino por los instrumentos pecaminosos de los que dispone, como son sus alianzas con el narcotráfico, con la narcoguerrilla, con las bandas amponiles, el dinero que administran proveniente de la economía ilegal, de la economía oscura, las manipulaciones que hacen de las instituciones que han secuestrado y que han vaciado de contenido. Por lo tanto, la lucha no debe estar en cabeza solo de María Corina, o de cualquier otro precandidato. Yo creo que agrupados se ven mucho más atractivos a la luz de un país que repite esa máxima de que caminando solo alguien puede llegar más rápido, pero si caminamos en grupo podemos llegar más lejos. Me gusta mucho eso, porque bueno, eres un veterano, Antonio, además que vienes de las filas de Acción Democrática, creaste tu propio partido, no has declinado en tu lucha, y cuando hablas de agrupación, de reaglutinamiento, hablas de que María Corina estaría en aproximaciones con todos los partidos a quienes, bueno, ha tenido que también criticar en un pasado próximo, para que precisamente ante una victoria en las primarias, contar con todo un protocolo, digámoslo así, de avance para imponer su candidatura como candidatura única. Te pregunto. Es que la idea es que se midan todos los precandidatos. Exacto. Me parece muy respetable la aspiración de cada uno de ellos. Hay gente que tiene mérito, gente que tiene ideas, que tiene sus propuestas, y esa es la gran significación de la democracia, que el ciudadano pueda abrir ese abanico de opciones en una mesa de votación y escoger, según su propio criterio y su propia conciencia, cuál es el candidato o el aspirante de su preferencia, y que en definitiva vote, y que luego todos juntos defiendan a quien resulte ganador, esté o no inhabilitado, porque al fin y al cabo el que habilita es la ciudadanía venezolana, cuando sabemos que estamos enfrentándonos a un régimen autoritario como el que padecemos en la actualidad. Esto quiere decir que ante una victoria, un escenario de María Corina Machado que resulte vencedora, tu tesis es que debería ser objeto de un acompañamiento de todas las fuerzas que compitieron. Y te pregunto, en caso de que no se logre, porque así son las cosas también, esto lo hemos hablado también fuera de cámara, ese avance por estar inhabilitada, ¿estaríamos dispuestos a activar algún otro protocolo de, digamos, alternativa política? Es que primero que la B está la A, y ahorita el plan A es hacer cumplir el plan A. No podemos estar alterando. Es hacer cumplir la voluntad popular. Sí, hacer cumplir la voluntad popular. Primero hacer las primarias, hagamos las primarias y después vemos todo lo demás. Bueno, me parece razonable. En el próximo segmento quiero conversar un poco sobre estas provocaciones del régimen. Preguntas que te haré conjuntamente con la audiencia. Estamos conversando con Antonio Ledezma, quien preside la Comisión Internacional de María Corina Machado, y nos ha dicho y nos ha hablado sobre la necesidad de la reagrupación política para caminar juntos y correr juntos hacia la libertad. Ya venimos con ustedes aquí en El Abogado del Diablo.